¿Qué tal, amigos de GST Medios, Notiespacio PB? Muy buenas tardes, excelente domingo. Así está una de las playas en Puerto Vallarta, el Holiday Inn, abarrotado de personas que vienen a disfrutar de estos bonitos atardeceres y estos días frescos, nublados y frescos, aquí en compañía de toda su familia, disfrutando con, ahí con su comida, con su, disfrutando una bebida. Y la puesta, como ya es costumbre, la puesta del sol. Aquí en Puerto Vallarta están abarrotadas las playas. Hay lugares donde hay bandera roja, así que hay que tener mucha precaución, amigos. Pero quería llevarles esta bonita imagen de estas bonitas playas que tenemos aquí. Somos afortunados, las personas que vivimos de este lado de las costas de Puerto Vallarta y Nayarit. Ahí va un velero acercándose ahí a la toma para que usted lo disfrute. Y este bonito color de la puesta del sol. Buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes. A Laura Pérez también, buenas tardes. Saludos desde Los Ángeles, dice, pues saludos a Nena Padilla, hasta Los Ángeles, California. Miren nada más qué bonita toma, para que usted lo disfrute, donde quiera que se encuentre. Y también dándole la invitación para que visite las playas de Puerto Vallarta, Jalisco. Y se lleve estas bonitas, estos bonitos recuerdos plasmados en una imagen, en una transmisión, en un video. Pero mientras por tanto, miren, hermoso Vallarta, así es. Mientras tanto, nosotros lo llevamos hasta la comodidad de su hogar, hasta la comodidad de su dispositivo móvil, hasta su palma de su mano, de estas bonitas atardeceres aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Vamos a mostrarles cómo está la playa. Vamos a voltear un poquito la cámara. Miren nada más, abarrotada. Abarrotada, muchas personas aún disfrutando de estos atardeceres. Vamos a hacer un pareo para que vean ustedes nada más. Miren nada más la gente aquí disfrutando con su paraguas, con su casa de campaña. Así se encuentra una de las playas que son visitadas por los turistas en Puerto Vallarta. Una de las favoritas, un día templado, un día fresco, ni calor ni frío. Ahí está ideal para venir a disfrutar aquí. Volvemos de vuelta con la puesta del sol para que usted, y vamos a mandar saludos a Luis Alberto hasta Guanajuato. Sandra, saludos también a Fernando Sánchez, a María Sánchez, perdón, saludos Solvey, saludos Espinosa hasta Campeche. Diego Amaral, saludos. Saludos para Diego. Miren nada más ustedes qué belleza, señores, qué bellezas. Tenemos la oportunidad nosotros de estar aquí. A Luis Alfonso, Marcela, saludos también Marcela Enríquez. Esta oportunidad de llevarles estas bonitas imágenes desde aquí, desde Puerto Vallarta, Jalisco, a cada uno de los que nos ven en otros lugares, en otros estados, en otros destinos, en otras ciudades, en otros países. Dice que está Luis Alfonso en la misma playa. Un saludo, Alfonso. Diego, saludos a Diego también, a Julia, a Lola Gil Pelayo, saludos también, manda sus saludos ahorita que estamos conectados. Para Elizabeth, saludos también de las juntas. A Renia Mari Sánchez, saludos también para usted. Y así es como despiden el día aquí los vallartenses, las personas que vienen aquí a disfrutar de estas hermosas maravillas que tenemos, disfrutando aquí de un coquito helado, de pues ahí un buen ceviche de camarón. Luis Alfonso dice, estoy aquí en puro frente, Luis, en puro frente tomando aquí el video. Lola Gipela dice que ama los atardeceres. También nosotros amamos los atardeceres, y más en estos destinos tan bonitos que tenemos. Estos, hay que mantener, sobre todo hay que mantener limpias las playas, señores. Acuérdense que nos corresponde a cada uno de nosotros como visitantes y locales mantener las playas limpias, sin basura. Hay contenedores ahí a la salida,
Para que usen su basura. Saludos a Elizabeth Radillo López, a María Ek, Coahuila, hasta Coahuila, saludos también para ustedes. Hay que mantenerlas limpias, como les iba diciendo, que mantener limpias las playas. Acuérdense que eso nos corresponde a nosotros para tener un planeta de verdad limpio, este planeta que nos da tanto, tanto para disfrutar, así como sus montañas, sus ríos, sus mares, sus playas, todas las playas bonitas de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas también son dignas de visitar, pero siempre y cuando con responsabilidad, siempre y cuando hay que juntar ese botecito que siempre un plástico, envoltura de papitas, lo que traiga ahí en la mano, hay que echarlos a la basura para que el mar no se los lleve mal adentro y así contaminar nuestras playas. Elizabeth Rodríguez, hasta las Juntas, Jalisco, saludos para ustedes también. Y vamos a dejar un poquito el sonido de las olas para que usted lo disfrute en compañía de toda su familia. Y gracias por ese like, gracias, de verdad muchas gracias por ese comentario. Y compartan este video para seguir creciendo como medio de comunicación y que sea uno de sus agrados. Así que vamos a guardar un poquito más de silencio. Saludos a Stonclan, a Consuelo, Rincón, ahí también la familia García, la familia Pérez de la Noria, y saludos hasta California también, allá, Los Ángeles, California. Y como en esta bonita imagen, amigos, desde Puerto Vallarta, Jalisco, nos despedimos de ustedes, y no antes darle las gracias a todos, a ustedes, por ver nuestras transmisiones, y gracias por seguirnos y confiar en este equipo que realizamos siempre lo mejor para ustedes, desde aquí, desde Puerto Vallarta, a todas las personas que ven a distancia y a través de su dispositivo móvil hasta la palma de su mano. Hasta pronto, buenas tardes, que tengan un excelente domingo. Todavía estaremos a la luz del día, así que hay que conducir con precaución. No ingiera mucho alcohol, no conduzca borracho, pues no conduzca en estado de ebriedad para evitar percances aquí en Puerto Vallarta. Saludos, Romualdo, saludos a Gallo Contreras Barrón. Hasta pronto.